Marta Brunet Cabrera nació el 9 de agosto de 1897 en la ciudad de Chillán. Durante su juventud en el Fundo Pailahueque de Victoria, logró recoger las imágenes y experiencias campesinas con las que más adelante construiría sus dinámicas y reconocidas novelas. Fue en 1923 cuando publicó su primera novela, titulada Montaña Adentro. Este libro, junto con títulos como Don Florizondo y Bestia Dañina, componen la etapa criollista de la escritora, en donde logró plasmar el mundo rural con sus voces y dialectos característicos de la época. Más adelante, a finales de la década de 1940, Marta Brunet emprendió un camino creativo distinto, preocupándose más sobre temas relacionados a los rasgos psicológicos de sus personajes y su inconsciente. Obras como La Mampara y María Nadie son dos claros ejemplos del surrealismo que intentó plasmar por esos años. Su notable carrera literaria fue premiada con varias distinciones, entre las que destaca el nombramiento como hija ilustre de la ciudad de Chillán y el Premio Nacional de Literatura en 1961. Con este último galardón, se convirtió en la segunda mujer en recibirlo, tras la poeta Gabriela Mistral.